Estamos en la zona industrial de nuestra ciudad, por eso nos rodean los campos, y bueno, al fondo allá están las empresas, Terminal 6, Cargill, para este lado está Nidera, Petroquímica, bueno, Mosai, Minera Lumbrera, Profértil, bueno, todas las empresas que nos dan las posibilidades de tener una recaudación también importante, ¿no? Una ciudad industrial genera y nos da la posibilidad de hacer este tipo de obras. Era una zona donde, bueno, esta calle estaba prácticamente cerrada, con una arboleda terrible. El dueño campo me está felicitando y agradeciendo, ¿no? Porque le hemos sacado arbustos, árboles improductivos, y hoy va a poder sembrar. Yo creo que tiene unas 10 o 12 hectáreas más que va a poder sembrar gracias a este trabajo, ambos vecinos del campo, ¿no? Pero fundamentalmente es una calle que no se usaba los días de lluvia y que hoy se va a poder usar porque ha sido levantada 40 centímetros, donde tiene una capa de suelo seleccionado con cal y tierra colorada, y después un suelo escoria de 20 centímetros, también compactado fuertemente para aguantarse los días de lluvia y el peso quizás de algún camión que pueda pasar por aquí, ¿no? Bueno, que podamos usar estos predios de alguna manera para contener todo ese aluvión cuando de golpe cae el agua, bueno, esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Por eso tratamos de mantener nuestros caminos rurales, que son los caminos de la industria, de la mejor manera. Para esto también hay inversión municipal. La mayoría de los caminos se hizo con la tasa de estacionamiento que pagan los camiones, ¿no? Y bueno, y con esto quedó todo el área industrial, quedó toda compactada de este suelo escoria que estamos viendo aquí. O sea, después, lógicamente, ese suelo hay que mantenerlo, pero hoy se va a poder transitar por cualquiera de las calles los días de lluvia tranquilamente. Esta calle, si vos le das continuidad, chocás con el puente de Timbúe en la autopista. Esta va a ser la calle principal que debería entrar el tránsito pesado, ¿no? Ojalá algún día se pueda lograr eso. Nosotros ya tenemos nuestra calle compactada, no hay necesidad que si entra el camión ya la tenemos. Pero bueno, lamentablemente no ha habido todavía decisión política por parte del gobierno provincial en hacer esta obra tan ansiada por los portenses, por los timbuenses, de tener el tránsito pesado ordenado, ¿no? Tenemos un caos, ¿no? Sí, ojalá que despierte el interés, porque la producción se merece de alguna manera, y los camioneros, los transportistas, se merecen tener obras importantes para poder ingresar a las terminales portuarias, ¿no? Para eso hace falta decisión política, que hasta ahora no la ha habido. Bueno, este es el lindo camping que se ve desde la autopista cuando pasan y pueden ver las cabañas de techo azul. Bueno, es el camping municipal de la ciudad de Puerto San Martín, ¿no? Un camping hermoso, donde, bueno, ustedes verán toda la sombra que aquí tiene. Y bueno, lo que quisimos hacer acá es ordenar un poco con el cordón cuneta para darle, bueno, una mejor transitabilidad a las calles, un mejor reordenamiento dentro del camping. Acá imagínate que hay 4 o 5 mil personas los fines de semana, y bueno, y la semana del 21 de septiembre, el espectáculo del día de la primavera se hace aquí en este predio. Así que los muchachos vienen trabajando a full, más allá que vamos a continuar después, pero porque lo que queremos hacer es presentarlo para cuando comience la temporada, por allá por el mes de noviembre o diciembre. Nuestra conclusión debería estar por ahí. Esto que está aquí a mi costado también, lo hicimos hace poquito tiempo, no ha sido ni siquiera inaugurado esto. La verdad que se trabaja mucho en el camping municipal porque viene mucha gente, y entonces, bueno, lo que queremos es que cada año haya algo nuevo, haya algo más lindo, y que, bueno, y que la gente se sienta cómodo en un camping, como te digo, creo que uno de los más lindos de acá de la región. Cuando se cae la hoja hay que juntarla, las piletas que están en el fondo,
de alguna manera llevan también todo un proceso, aún en el invierno, que no están llenas, lleva un proceso también de mantenimiento. Bueno, ya comenzarán también lo que es la pintura, el mantenimiento de las cabañas, que sí, los fines de semana se ocupan mucho. Es un lugar que está en constante movimiento. Esto que también ha generado que le demos a más de 30 personas trabajo en este predio. Este era un predio que se cerraba cuando terminaba la temporada y no se abría hasta la temporada nueva. Quedaba alguien adelante y alguien atrás cuidando las piletas. Y hoy, durante todo el año, nosotros tenemos actividad. Este es un camping que tiene convenio con la Nación y nos visitan gente de otras partes de las provincias, nos visitan a nuestras cabañas y contingente de chicos van a a un lugar que tenemos capacidad para 60 personas donde ahí se pueden alojar. Y hubo gente de San Juan, hasta ayer hubo gente de San Juan aquí que viene a un congreso a Rosario y que se instalan en este predio. O sea que le dimos vida durante todo el año, y el darle vida durante todo el año logramos que también trabaje más gente, y esto también es importante, ¿no? No lo tenemos medido nosotros el hecho de que esto deba ser un negocio para nosotros, de ninguna manera. Nosotros hacemos la fiesta de la primavera, vienen cuatro conjuntos y cobramos lo mismo que se cobra un día domingo o sábado para entrar al camping municipal, el mismo valor, más el mismo valor de la entrada. O sea, lo que queremos es que trabaje la gente, que esté cada día más lindo, y como otras tantas cosas, ¿no? Que creo que es una inversión y no un negocio, ¿no? Más allá que hay que mantenerlo, que a la gente hay que pagarle, pero bueno, en el contexto general de lo que es la municipalidad, tenemos recursos de otro lado y los traemos a Camaya, que se produce una buena recaudación en la temporada de invierno, pero en la temporada de verano, pero en el invierno mantenemos la misma gente, no es que la gente se va a su casa, no, la seguimos manteniendo, y por ende que esto no nos da ganancia, pero la ganancia es en presentar un lugar turístico que no lo tenemos en una ciudad industrial, pero tener un lugar que poder ofrecerle a la gente que venga a visitar a nuestra ciudad, ¿no? Y construiremos algunas cabañas más ahí, y capaz que tengamos que hacer otra pileta más chica, y haremos un sauna, y haremos un salón de fiesta ahí. Bueno, y hay un montón de ideas que están en la cabeza y que, bueno, en la medida que los recursos se generen y que este sector de la ciudad, y hemos comprado este campo que está acá al lado, para algún futuro también ampliarla. Tan siempre pensando en seguir creciendo, ¿no? Que la gente de nuestra ciudad se sienta orgullosa de los gobernantes que tiene, pero también que la gente que viene de afuera también se sienta orgullosa de visitar nuestra ciudad. Así que bueno, estos son los grandes objetivos que tenemos en las distintas áreas, y hay tantas áreas y tenemos un montón de cosas que hacer. Bueno, esta es una que siempre venimos. Este baño que está acá no fue prácticamente inaugurado. Pero bueno, mucha gente, como el camping se extiende, tiene casi 900 y pico de metros tiene a lo largo, entonces había que poner distintas baterías de baño, porque ya la gente viene para todos estos sectores. Este es un sector más tranquilo, el sector de cabañas, estos sectores acá son sectores más tranquilos, no hay tanta música como en el sector aquel, cuando tenés 3 o 4 mil personas acá adentro. Así que a partir de la 1 de la tarde, el domingo 21 los esperamos. La entrada es la misma entrada que cuando viene al camping. Los grupos no tienen entrada, no se paga entrada aparte, puede ver el grupo y disfrutar del camping. Así que los esperamos el día domingo.